para efecto de las compras que son menores, que se aplica el decreto 54, no hay problema en la mayoría de las juntas comunales. Pero cuando se trata de proyectos que superan los 15 mil dólares, ya entonces al funcionario le falta un poco de experiencia para poder hacer los registros correspondientes. Nosotros lo que estamos diciendo es que pudiéramos hacer una capacitación especial para las juntas comunales que tienen ese problema, para poder agilizar los procesos. Ya el año pasado la Secretaría Nacional de Descentralización dictó una serie de capacitaciones al equipo técnico. Y dentro de esos equipos técnicos habían varias juntas comunales que fueron con sus funcionarios y que estuvieron bien capacitadas. Por ejemplo, la Junta Comunal de Pedregal estuvo ahí permanentemente, lo que significa que ahora, viendo los resultados, yo debo decirle, en honor a la verdad, que la Junta de Pedregal es una de las más avanzadas por aquello de que su personal estuvo en esas capacitaciones y conoce cómo es el mecanismo de funcionamiento. Este año las capacitaciones van a comenzar entre poco tiempo. Pero si hay funcionarios de planificación de la Junta que necesitan orientación de cómo registrar los proyectos en el CINIP, cómo hacer las publicaciones correspondientes, y hacemos una coordinación, nosotros pudiéramos dictar un seminario con la gente técnica del CINIP y con la gente técnica de contrataciones públicas, expresamente para esos funcionarios de las juntas comunales, para que puedan ir al tanto y podamos utilizar el fondo lo antes posible.